Seguimos visitando la industria conservera más importante de toda Andalucía y nos encontramos casi ya en el punto final, donde vemos ya el trabajo terminado. Hemos sido guiadas a todo momento por Laura, que ha sido encantadora. Nos ha contado cada detalle, cada cosa de la que hemos visto para documentarla bien, de su debido historia, de todo, ¿verdad, Laura? Muchas gracias. Pero hemos llegado al punto final, quizás. Sí, ¿no? Este es el punto final. Este es almacén. Desde aquí ya está el producto preparado y, bueno, ya simplemente esperando los pedidos de los clientes. Y ya cuando esté el pedido en firme, pues ya se le sirve a los clientes. Te presento, él es Sebastián, es nuestro jefe de producción y bueno, lo que queráis preguntarle a él también, que estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que queráis resolver. Sebastián, buenos días. Bueno, buenos días. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo? Bueno, mi trabajo consiste en recibo el pescado y ya determinamos en qué producto, en qué formato va metido, el tipo de aceite, depende de los pedidos que tengamos. En qué marca, como tenemos 4 o 5 marcas, pues ya vamos tiempos de cocción, tiempos de sal, todo lo que lleva producción. Ver las mujeres, la producción que se hace diariamente, un control exhaustivo de toda la producción. ¿Cuánto se hace diariamente? Bueno, de caballa estamos trabajando sobre 12.000 kilos día y melva rondando los 20.000 kilos más o menos. La verdad es que esto todo es una cadena, si no, no sería posible hacer este trabajo, ¿no? Si no hubiera una coordinación. No es solo mi trabajo, yo delego en otras personas, por ejemplo, la persona de cocción, tenemos a jefe de calidad, departamento comercial. Esto es todo una cadena, una persona sola no hace todo el trabajo. La encargada de almacén, que es la que saca la mercancía, es toda una cadena donde no se pueden cometer fallos ninguno, así que. Bueno, y te hemos visto haciendo inventario con tu padre. Perdonadme, pero por eso Laura os ha guiado, porque es que hoy nos toca inventario, que hacemos inventario cada 3 meses. Aparte, como habéis visto, hemos recibido hoy melva canutera y estamos hasta arriba de trabajo. Hemos llegado en el lidón, ¿eh? Es que estamos en el mes de septiembre y octubre, es uno de los meses donde más trabajo hay en la fábrica, porque en la campaña de la melva de almadraba, nosotros solo la melva de almadraba la trabajamos en fresco, entonces aunque entre 20, 30, 40 toneladas la tenemos que trabajar al día, y la melva canutera igual, entonces este mes estamos hasta arriba de trabajo. Tenéis el nombre que tenéis, que lo habéis trabajado día a día, enhorabuena por lo que hacéis. Muchas gracias y encantado de que hayáis visitado nuestras instalaciones. Hablamos con Laura Medina, responsable también de marketing y muchas otras obligaciones que tiene, entre ellas también hacernos de guía hoy, que estamos en el corazón de Tarifa con los productos típicos y que todo el mundo conoce. Ya no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque ellos también son grandes exportadores y esta es una industria única, que han unido fuerzas unos con otros, la más poderosa, y aquí está el resultado, la unión hace la fuerza y muestra de ello lo que estamos viendo hoy, que es increíble. Primero agradecerte, Laura, bueno, pues la atención que has tenido con nosotros, que has estado en todo momento explicándonos, atendiéndonos, con una paciencia increíble, que te agradecemos mucho que hayas dedicado parte de tu tiempo a recorrer la industria tan maravillosa que tenéis aquí en Tarifa. Muchas gracias. Para nosotros es un placer atenderos hoy y bueno, y que llevéis esta tradición conservera de Tarifa a todos vuestros telespectadores y oyentes. Esta es una industria única que nació aquí en Tarifa. Hubo en su momento hasta 12 conserveras, ¿vale? Siempre con la misma filosofía de trabajo artesano y tradicional. Son conservas de atún, de caballa y de melva canutera. Y en aceite de oliva o girasol. Y bueno, como digo, siempre hubo tradición conservera aquí en Tarifa. Nosotros desde 2007, conservera de Tarifa, es la unión de las conserveras, la tarifeña, Marina Real y Piñero y Díaz. Y bueno, se hizo un poco pues por atender el mercado a nivel nacional e internacional y continuar con esta tradición que no queríamos que se perdiera. La verdad es que vosotros sois artesanos, hemos recorrido la fábrica en primer lugar, hemos visto cómo es todo un trabajo puro de artesanía, en el cual es también muchísimo puesto trabajo, y vamos a hablar ahora de ello, pero que esto se remonta, tú me contabas, de la cultura antiguamente, hace siglos anteriores, que ya se trabajaba así, era una manera que todavía se ha ido siguiendo esa tradición, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, los que conozcan un poco la zona, y si no la conocen, les invitamos a que vengan. Aquí cerca nuestro está Baelo Claudia, es un conjunto arqueológico de ruinas romanas, es un yacimiento arqueológico, y bueno, los romanos ya en aquellos tiempos trabajaban las conservas, los salazones, y bueno, nosotros, salvando las distancias, somos un poco recogedores de esa tradición.
Además, durante estos meses, desde verano hasta enero del año que viene, en el Conjunto Arqueológico de Baello Claudia, allí en Bolonia, hay una exposición, son fotografías, son pares fotográficos, y lo que hace es similitudes entre la manera de fabricar de los romanos y la manera artesana de fabricación que tenemos nosotros hoy en día en Conserve de Tarifa. Porque aunque hayan pasado muchos años, al final hay cosas que no se pierden y que son prácticamente iguales. Habéis conservado los nombres típicos, tradicionales, me decía, incluso, claro, las mujeres compran y dicen, no, es que me recuerda, yo trabajé en la tarifeña, y esto ya una tradición de madres a hijos que han seguido pues trabajando ahí manualmente, todas las conservas, y que, bueno, vamos a hablar ahora del proceso de la fábrica para que todo el mundo se haga idea de cuál es el proceso, porque empezamos por la llegada de todo el producto que lo teníamos ahí en las cajas recién llegado, ¿no? Sí, efectivamente. El primer paso para nuestro proceso de fabricación artesana es la llegada del pescado, de la caballa, la melva o el atún. Luego, una vez llega, lo que se hace es el descabezado y la limpieza, hay que quitarle la cabeza y las impurezas. Se hace un lavado con agua en regeneración continua para quitarle todas esas impurezas, y una vez ya está limpio y tiene su color característico, rosado, grisáceo, blanco, blanquecino, se cuece en unas balsas con agua y sal, simplemente, es como si se hiciera en casa. Pero a nivel industrial, se mide la sal para controlar que no esté ni demasiado soso ni demasiado salado, y bueno, una vez ya el pescado está cocido, a temperatura ambiente se enfría para que coja cuerpo, y luego ya pasa a las estibadoras. Las estibadoras es el corazón de la conservera. Actualmente son como unas 50 trabajadoras, la mayoría son mujeres, porque es un trabajo que manualmente solemos hacer mejor las mujeres que los hombres, perdonadnos. Y ellas lo que hacen es estibar el pescado. Lo filetean, le quitan las espinas, las escamas, sacan el filete entero, el filete de caballa, el filete de melva o el tronco de atún. Lo meten en las latas y, bueno, se prepara para que tengan la cantidad que por tamaño, nosotros tenemos varios formatos, pues es la cantidad que tiene que ir adecuada a cada formato. Pasa por la aceitadora, que lo que se hace es que se le llena con aceite de oliva o de girasol, dependiendo de la producción que se haya decidido ese día, dependiendo de la marca y del formato. Y luego, una vez ya está lleno de aceite, pasa por la cerradora, se cierra la lata, pasa por el proceso de esterilización para que no haya agentes microbiológicos que puedan atentar contra la salud, digamos. Bueno, eso es higiénico. Sí, son muchos controles para que todo sea seguro y sea un alimento seguro, vamos, que lo es. Nunca ha habido ningún tipo de problema. Y bueno, una vez ya está esterilizado, se lleva al almacén, bueno, se cierra, se esteriliza, se estucha, se marca con la marca a la que se ha decidido ese día que se va a producir, y se lleva al almacén. Entonces, ya en almacén simplemente es esperar el pedido del cliente y se le sirve al momento. Bueno, hemos visto cómo ha quedado todo de bonito, que aquí no hay nada desmenuzado, es todo entero, el filete tal cual, sacado enterito y puesto ahí envasado en la lata, y hemos visto todo el proceso desde primera hora, y bueno, nos ha gustado muchísimo, porque nunca pensamos, compramos, pero nunca pensamos todas las manos que llevan todo esto, todo el trabajo, y son muchas y muchos puestos de trabajo que dais y que mantiene pues esta señora a su familia. Es increíble, y esto lleva pues años y años, ¿no? Año y año, o sea, la empresa como tal, de la primera son casi más de 100 años ya, por eso nuestro logo, Conserve de Tarifa, tradición desde 1910. Y actualmente, aunque son como unas 50 las estibadoras, lo que es en plantilla somos como unas 80 personas, ¿vale? Que para ser Tarifa es una gran cantidad de puestos de trabajo que queremos que se mantiene y que queremos seguir manteniendo durante muchísimos años. Y bueno, también por eso se amplió la oferta de producción. Estamos intentando sacar productos nuevos, aparte de lo que es las propias conservas de atún, caballa y melva. Se han hecho huevas de caballa y ventresca de atún. Y bueno, estamos probando pues atún al tinto vero, caballa encebollada, siempre intentando innovar y ofrecer productos nuevos. Y además, las conservas nuestras, como tú decías antes, no solo llegan a nivel nacional, también estamos a nivel internacional, actualmente sobre todo en Francia y en Estados Unidos, aunque es verdad que, bueno, las llevamos las conservas allá donde el cliente quiera, al fin del mundo.
Pero claro, habéis llegado también al mercado gourmet, que ya me comentabas también, el aceite de oliva, todo eso, que es ya lo que demanda, ¿no?, el mercado gourmet, cada uno pues caso. Sí, como decía, nosotros trabajamos en aceite de oliva o de girasol como líquido de cobertura. Es verdad que depende del mercado, le suele gustar un aceite u otro. La mayoría, cuando es a nivel internacional, suele ser más el aceite de oliva, porque bueno, al final el aceite de oliva español es muy bueno, sobre todo el andaluz. Y eso es algo que se está potenciando también a nivel nacional por las instituciones y bueno, nosotros también acompañamos un poco esa filosofía de trabajo de potenciar los productos andaluces, sobre todo productos españoles. Y por eso se decidió que la línea gourmet de conservera de tarifa fuera en aceite de oliva. ¿Cuáles son vuestros objetivos para los futuros años? Bueno, para los próximos años, pues la idea es seguir creciendo, seguir ofreciendo la misma calidad tan buena que ofrecemos actualmente a nuestros clientes. Actualmente también nosotros otra línea que estamos llevando a cabo es la venta online. La versión 2.0, 3.0 ya de conservera de tarifa. Tenemos perfiles en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Pinterest y YouTube, ¿vale? Tenemos también, lo último que se abrió fue en YouTube, el canal, que os invito a que os paséis por allí, veáis nuestro vídeo corporativo, vídeos curiosos sobre tarifa, un poco pues lo que conlleva esta zona, que es única. Y bueno, eso es un poco la idea, seguir ampliando producción conforme también demanden los clientes y bueno, seguir manteniendo esta tradición conservera de tarifa y para el resto del mundo. Bueno, vemos que tenéis pensado todo, incluso unos surtidos de todo, de más de dado de conservas vuestro, con diferentes formatos, tanto el cristal como el metal, ¿no? Para sí, efectivamente. Esa es otra línea que hemos sacado hace pocos meses. Aparte de trabajar en formato lata, estamos haciendo pruebas. Bueno, ya está, de hecho, en el mercado, ya está en venta. Son tarros de cristal. El producto, conservera de tarifa, en la misma línea gourmet, caballa, melo, atún, pero en formato de cristal, que también es otra opción para los clientes, que hay algunos que también nos lo están demandando. Pues muchísimas gracias, Laura, por atendernos. Hemos estado encantada con esta visita, hemos aprendido muchísimo y ahora pues vamos a valorar más cuando vayamos a comprar a la tienda. Y de verdad, enhorabuena por dar tantísimos puestos de trabajo a esta gran industria que yo creo que es única en Andalucía. Sois la más fuerte hoy por hoy y la que mejor pues trabaja en las conservas. Bueno, aquí tienen pensado en todo. Y ya que la tienda está bonita y hay que aprovecharla también y dar a conocer el producto. Para ello también ellos aquí organizan las catas. Estamos viendo una lata recién abierta de filetes de melva, que bueno, ya vemos aquí el olorcito que tiene y el color rosado, como nos comentaba Laura, ¿no? Sí, efectivamente, ya veis el color que tiene y bueno, luego lo vais a probar, el sabor es exquisito y como tú comentabas, aquí en la tienda tradicional, en el espacio gourmet de conservera de tarifa, organizamos catas. Normalmente hay... no solemos tenerla a lo largo de todo el año, pero es verdad que a lo mejor cada 2 o 3 meses nosotros mismos por iniciativa propia organizamos alguna, sobre todo si se va a presentar algún producto nuevo. Aquí en la tienda tradicional tenemos nuestras conservas y algún producto seleccionado de la provincia de Cádiz, algún vino, algún paté, algo así que pueda acompañar bien con las conservas. Y además de eso, cuando hay algún cliente que quiere hacer alguna cata específica para él y un grupo de amigos, pues viene, nos pide un presupuesto y se le organiza con las tapas que ellos prefieran. ¿Y eso, llamando a tienda, lo pueden organizar? Llamando a tienda y se puede organizar. Sí, lo ponemos ahora, sí, 956-68-1142. Pues gracias. Bueno, vamos a catar estos filetitos de melva que huelen de maravilla. Muchas gracias, Laura. A vosotros, muchas gracias. Ha sido un placer teneros aquí y esta es vuestra casa para cuando queráis volver.